Estamos ya perfecto. Química orgánica 2, a ver, veamos qué pasó con la asistencia. Paralelo 2, ya. A ver, hoy estamos 23, ¿no? El viernes, ¿será que perdemos clase el viernes? No, no, no está claro. Tenemos a las 2 de la tarde el viernes, ¿no? Uy, Erika Jazmín Andrade, no, Shirley Tatiana Arciniegas, Michael Patricio Ulestia, Emily Juliana Bolaños, Luis Armando Bombón, Henry Fabián Cargua, Valeria Lisbeth Faz, Juan Esteban Fernández Jacome, no, Lenin Daniel Flores, Leslie Dayanara Imbacuán, no, Nicola Naí Lema, Eddie Santiago Luna, Noelia Noemí Mena, Brian Gabriel Molina, Fátima Camila Morales, Carlos Alejandro Novillo, Samantha Melanie Ortiz, Jennifer Odalis Páez, Jessica Merlí Pereira, Ángelo Santiago Ponce, Esteban Vladimir Rodríguez, Gandhi Fren Romero, Michelle Vanessa Salcedo, Jorge Reneto Apanta, Paulina Alexandra Valenzuela, Alan André Viteri. ¿Qué te pasó a vos? ¿Cómo? ¿No me escuchaste por qué dices? Por la bulla. Ah, la bulla. ¿Qué eres tú? Erika Jazmín. Ya. Perfecto. Estamos, veamos el día viernes, que no deberíamos ver clase, la verdad. Como les decía, si vas a venir a clase para contarme que no quieres estar aquí, es mejor que no vengas. O sea, si te vas a sentar aquí en el curso y me dices, profe, estamos cansados, mejor no vengas. Así de sencillo, ya sabes, tienes la posibilidad de poner la asistencia en línea, tienes la posibilidad de ver la transmisión en YouTube, o sea, todas esas posibilidades tienes. No hace falta de que vengas y que digas, profe, ay, es que estamos cansados, mejor no ven. Y quédate descansando en tu casa. Así de sencillo. Pero si decidiste venir, actitud mental positiva. Es decir, estoy aquí, vengo a estudiar, no vengo a estar haciendo otras cosas, pongámosle ganas. ¿Sí? Eso es la parte fundamental. Bien, a ver, ¿qué es lo que les debía haber quedado claro de esta parte de la industria textil? ¿Cuántos químicos están involucrados para hacer el teñido de los materiales? Dime, tres que son fundamentales, que no hay cómo salirse, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos tres? La fibra, el tipo de fibra, ¿verdad? Colorante o pigmento, ¿verdad?
y el agua. Perfecto. El agua que debe ser de qué característica el agua. ¿Cierto? ¿Por qué debería ser blanda? ¿Cuál es la razón para eso? Ya sabemos de que la parte del agua tiene pues la dureza cálcica, que lo que hacemos es un intercambio de cationes, sacamos calcio, ponemos sodio y ya el carbonato de sodio ya pues no forma incrustaciones, no precipita, etcétera. Y justamente esa es la idea, buscar un agua blanda para que esos iones, calcio especialmente, que son los que pueden causar precipitación, no interfieran en el proceso de la deposición, bueno, primero de la difusión. Acuérdate que para que se pinte una fibra necesitas que se difunda el colorante hasta tu fibra, ¿sí? Que se empape tu fibra de esta molécula del colorante, ¿verdad? Y que después puede ser por reacción química, ¿verdad? O por añadir otra molécula, como el mordiente, se fije la molécula al color y que te dé un color sólido, que son las tres etapas del teñido por agotamiento, ¿de acuerdo? Pero además de eso, mencionamos la clase anterior de que hay muchos más químicos que están involucrados en la industria textil, que se les conoce como auxiliares para la producción y procesamiento de fibras. Ya hablamos de estos, de unos cuantos. ¿Cuáles de estos auxiliares para la producción y procesamiento de fibra te acuerdas? ¿O está en tus escritos o todavía te ronda por la cabeza? Así, dilo. Lo que te venga a la cabeza. ¿Qué te acuerdas? Aceites, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Dentro de los aceites, sí, déjame ver, aquí está la diapositiva, sí, aceites, ¿no? Aceites, perfecto. De esos aceites podemos clasificarlos en dos grandes mundos de los aceites. ¿Cuáles eran esos dos grandes mundos? Háblame un poquito más alto, yo estoy sordito. ¿Qué dicen? Esos son después. Esa es otra clasificación. Primero hablemos de los aceites. Vegetales y... No. Vegetales sí. Animales no, porque animales... Es que dentro de animales caes dentro de lo que son... El chicharrón sería una grasa animal. Y no, pues eso como que no va muy bien. ¿Ah? Eso sí que se llaman lo que decías tú, minerales. ¿De acuerdo? Lubricantes vegetales y lubricantes minerales. Bien, cuando hablamos de los minerales, viene de petróleo, pero ¿qué moléculas principalmente están ahí? De hidrocarburos, sí. ¿Pero cuáles? Parafinas, básicamente, ¿no es cierto? Porque alcano, es que decir alcano es como decir planeta Tierra. Es una palabra que abarca muchas cosas, ¿no es cierto? Es más, teníamos una diapositiva que recordaba esto. Déjame ver dónde estaban estos. Aquí, pum. ¿No es cierto? La parafina, la isoparafina, naftenos aromáticos y poliaromáticos. Básicamente una mezcla de estos es lo que te conforma los aceites minerales. Un ejemplo de aceite mineral que tenemos así en nuestro uso diario común. La cera puede ser, ¿no es cierto? Glicerina. La glicerina como aceite, ese más bien cae dentro de la clasificación que ya me estabas dando antes, ¿no? De los humectantes y emulsificantes. No tanto es un lubricante como tal, ¿no? Estamos en los aceites, no te olvides. Sí, no te olvides. La glicerina sí es una buena respuesta, pero no para esta serie, ¿no? Estamos aquí, en aceites. Y estamos explorando qué les quedó en la cabeza. Y te estoy pidiendo ejemplos de la parte mineral, de los que tienen parafinas, naftenos, poliaromáticos y esas cosas. Ya me dijiste la cera. Cuando me dices cera, pienso en la cera del piso, aunque no es común ya ahora encerar el piso. ¿O ustedes todavía enceran el piso de la casa? Tú sí, todavía. Y hay que echarle rasqueta primero. Sí, ¿no es cierto? Los que son de tabla, o los que son de duela, o los que son de parquet. Ya no es tan común porque ahora tenemos estos materiales cerámicos para el piso, o piso flotante o alfombra, o simplemente cemento pasteado en el piso.
Pero antes era muy común encerar los pisos, ¿de acuerdo? Ahora se le pone algo llamado, perdón que diga la marca comercial, ¿sí? Que se le dicen Polvax, para el piso flotante. ¿De acuerdo? Que es como ponerle una pequeña capita. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas minerales tenemos a nuestro alcance que podemos entenderlo? Que lo usamos. Vaselina es un buen ejemplo, ¿no es cierto? Que vaselinita para los labios, o los famosos lipstick que te pones, ¿de acuerdo? Son en base de estos aceites minerales, ¿verdad? El lubricante del carro, le has puesto, has ido alguna vez a la lubricadora, ¿no? Y has pedido que te cambien el aceite del carro, ¿verdad? El lubricante de la caja de cambios, ese tipo de cosas, ¿no? Bien, aceites. Bien, y los vegetales, que no es que no sea el chicharrón de ancho, ¿no es cierto? Aceite de coco, aceite de palma, ¿no es cierto? Bueno, los triglicéridos podrían caer dentro de la parte animal también, ¿de acuerdo? Como por ejemplo aquí el aceite de coco. Este es un triglicérido, ¿de acuerdo? Es un triglicérido, podría caer dentro de la parte animal, sí, pero más bien es pensar en los aceites vegetales. Aceite de palma, aceite de coco, aceite de colza, aceite de maní, etc. Bien, ¿qué otro químico auxiliar habíamos hablado? Sí, bueno, aceites lubricantes, ¿no es cierto? ¿Para qué se les utilizaba esto en la industria textil? Correcto, para reducir la fricción. ¿Entre qué y quién? La tela o el hilo, porque acuérdate que primero tienes que hacer hilatura. Hay que hacer primero el hilo para después hacer telas. ¿De acuerdo? Entonces hay que reducir la fricción. Sí, ¿para qué? ¿Entre qué y qué? ¿Entre el hilo y los? No, el colorante no, pues el colorante es químico. La máquina, ¿no es cierto? Todo, tienes muchos rodamientos sobre los cuales se va a mover el hilo. Y acuérdate del ejemplo que te ponía. ¿Sí te has quemado alguna vez las manos con piola de cometa o con piola de construcción? Imagínate muchos metros de hilo que estén andando a mucha velocidad, porque en proceso continuo, no te olvides de una de las clases anteriores, se habla de metros de hilo por minuto o metros de tela por minuto que pintas o metro de hilo por minuto que estás fabricando. ¿De acuerdo? Bueno, luego hablamos de lo que son agentes. No, los antiestáticos no hablamos, ¿o sí? ¿Sí hablamos de los antiestáticos o no? ¿O de los antiflama? Antiestáticos también, ¿verdad? Y hablamos de, ¿dónde están estos? Aquí está, en esta lista no están. Pero hablamos de los que me decía antes el compañero, estos de aquí, ¿no? Emulsionantes y humectantes. Ya, emulsionantes y humectantes, ¿no es cierto? Verás que no queremos aprendernos. ¿Por qué no nos queremos aprender los nombres comerciales o los nombres exactos de cada molécula? ¿Cuál es la razón? Exacto, es muy buena respuesta de la compañera, porque dependiendo del lugar al que vayas, capaz que a la misma sustancia química le llaman de distinta forma. Entonces, claro, ponernos a aprender todos esos nombres, o sea, es imposible completamente, ¿no? Pero sí podemos tener como en la cabeza las propiedades generales de lo que componen estos de aquí. Cosa que si es que vas de un sitio y vas a otro, dices, ah, este es lubricante y sirve para esto. Llámale como le llamen, ¿de acuerdo? Capaz que le llaman lubricante de ni sé cuantito. Dices, bueno, ya ves la hoja técnica y te parece por ahí parafina, isoparafina, nafteno, y dices, ah, ya, esto está dentro de esta clasificación. Bien, ¿qué más? Ah, dentro de estos aquí, emulsionantes y humectantes. ¿La diferencia entre el uno y el otro? ¿Un emulsionante en qué se diferencia de un humectante? Dime. El emulsionante te permite que una fase que es insoluble se pueda formar una emulsión estable con otra fase, ¿no es cierto? Agua y aceite. ¿O el ejemplo más común de un emulsionante cuál es? Que les puse eso ahí. La leche es una emulsión, ¿no es cierto? Pero bueno, tú no formas la leche. Ya llegas y te la tomas como tal. ¿Rompes la emulsión de la leche? Sí. ¿De acuerdo? Cuando se pone un poquito de ácido en la leche y quieres hacer cuajada, ahí estás rompiendo la emulsión, pero tú no la formas. Otro ejemplo de emulsión que se forma normalmente. La mayonesa. La mayonesa, sí. ¿Qué estás emulsionando ahí cuando haces mayonesa?
albúmina de huevo, que son proteínas, ¿no es cierto? Con aceite. Ya. Y un poquito de ácido para que se estabilice la emulsión. Otra más. Emulsión normal que se hace. Que a veces no estás consciente que la haces. Pero que se hace en la casa. Cuando se lava los platos, cuando se lava la ropa, correcto. Sí, que apenas toma contacto la ropa sucia con el jabón, ¿verdad? Se forma algo, una como agua lechosa. Es porque el jabón, su principal característica es disolver las grasas. ¿De acuerdo? Y las grasas disueltas, pues no se estarían flotando en el agua. Para que eso no suceda, el mismo jabón forma el emulsionante y se forma esta emulsión. ¿De acuerdo? Bien, ¿y los humectantes? ¿Qué hacen los humectantes? ¿Te proporcionan agua? No, eso es una de las primeras ideas que hay que irle cambiando, ¿no es cierto? Una sustancia humectante no es que te da agüita, porque si no sería muy fácil meter la fibra en agua o meter tus manos en agua si es que te las quieres humectar o colocar tu cabello nuevamente en agua. No funciona así. ¿Qué proporciona el humectante fundamentalmente? Reengrasar las fibras, ¿no es cierto? ¿Por qué perdieron grasa las fibras? Porque estuvieron en contacto de un tensioactivo, de un jabón, de un emulsificante. Es lo que sucede, y el ejemplo que te ponía, cuando te lavas el cabello con shampoo, después te pones el acondicionador. O te sientes reseco la piel, ¿verdad? Y dices, uy, necesito algo humectante. Y te vuelves a poner grasas, ¿no es cierto? Sobre la piel, de tal forma que la piel desde abajo, pues no pierde tanta humedad, esa como elasticidad que tiene nuestra piel. ¿De acuerdo? Que, dicho sea de paso, esto no les dije la clase anterior, pero bueno, se los digo hoy día. ¿Por qué nos van apareciendo arruguitas en la cara conforme va pasando el tiempo? Ahora, a ti, no, pues tienes que 20 años. ¿De acuerdo? Estás en ese rango de los 20, o sea, tienes todavía la piel bastante tersa. ¿De acuerdo? ¿Qué decir de los bebés? Dices, qué lindo la piel de bebé, ¿no es cierto? Maravillosa la piel de bebé. Es por una proteína que se llama colágeno. ¿De acuerdo? El colágeno químicamente tiene la propiedad de irse, ¿cómo sería esto? De ir endureciéndose. ¿De acuerdo? De ir formando cada vez más puentes de hidrógeno. Esas interacciones no covalentes que hablamos al inicio. Conforme va pasando el tiempo, el colágeno se va haciendo más duro. Es una proteína que se va llenando de puentes de hidrógeno. Y es por eso que mi piel va perdiendo elasticidad. La tuya lo va haciendo. O sea, es un proceso normal. Es por eso que a mí ya me asoman muchos más arrugas de acuerdo de las que tienes tú. Mi colágeno es más viejo que el tuyo por los años que yo tengo. Y si vas a donde tu padre o de tu madre, tus abuelos, ¿verdad? Vas a tener muchas más arrugas, más allá de las expresiones faciales, que eso es común en todos. Es porque ese colágeno está cada vez más entrecruzado. ¿Y qué significa más entrecruzado? Más lleno de puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? El colágeno, al ser proteína, se puede fabricar única y exclusivamente en las células. Todavía no logramos un punto en el cual podemos fabricar proteínas fuera de una célula. ¿De acuerdo? Así que pensar que tomarte una pastilla de colágeno o inyectarte colágeno en la cara va a restituir tu colágeno natural, todavía es un sueño. ¿De acuerdo? Todavía es un sueño. ¿Sí? No funciona así. Dentro de esta parte de los humectantes no les contesto la clase pasada. Pero bueno, ok, tenemos clara la diferencia entre el uno y el otro. Estos de aquí son también llamados sustancias tensoactivas. ¿De acuerdo? Porque modifican la tensión superficial del agua. ¿De acuerdo? Un humectante, un emulsionante, lo que hacen es cambiar la tensión superficial del agua. ¿Qué es la tensión superficial del agua? Te preguntarás tú. Ok, si algo cambia, cuéntame, profesor, ¿qué es la tensión superficial del agua? Muy sencillo. La tensión superficial del agua es una energía a nivel de superficie. ¿Sí? Gracias, todo líquido tiene tensión superficial. Es una energía que se da entre las moléculas de la superficie, de cualquier líquido. Gracias a la tensión superficial de cualquier líquido, las gotas de ese líquido tienden a ser esféricas. ¿Sí? Mientras más alta sea la tensión superficial, es decir, mientras más sea esta energía de superficie, la esfera que forman las gotas de ese líquido es más perfecta. El ejemplo extremo es del mercurio, metal líquido.
se rompe el mercurio en pequeñas gotas y son esferas perfectas, altísima tensión superficial. El agua, cuando ves una gota de agua, no es una esfera perfecta, sino pues tiene una formita media elipsoidal. ¿De acuerdo? Tiene baja tensión superficial, bueno, más baja que el mercurio, sí. Entonces, un agente tenso activo lo que hace es modificar la tensión superficial de los líquidos. Por lo general, disminuir la tensión superficial de los líquidos. ¿Sí? Esto de la tensión superficial causa que el líquido moje. Un líquido que moja es un líquido que tiene muy poca tensión superficial, es decir, forma películas. ¿Sí? Mientras más alta es la tensión superficial del líquido, no forma películas, sino forma esferas. Si forma esferas, no te moja. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Por qué el agua moja? Por su tensión superficial, no es porque es mojada, como dicen los niños en la escuela, ¿no? ¿Por qué el agua te moja? Por la tensión superficial. Déjame ver si encontramos unas imágenes chéveres aquí en el internet de la tensión superficial. Esto es algo que no les mencioné en la clase pasada. Pero veamos. Tensión superficial. No hay conexión de internet, caramba. ¿Y ahora? No debemos estar transmitiendo entonces, por lo que veo. Bueno, no importa, siempre queda grabada, ya les pongo, ya les subo la grabación. Eso. Tampoco. ¿Qué es? Así es. Exactamente. Mira. Aquí en imágenes nos encontramos algo bien chévere. Exactamente. Mira. Esto de aquí es una gran imagen que explica el tema de la tensión superficial. Como te digo, es una fuerza que se da entre las moléculas de la superficie de los líquidos. Gracias a la tensión superficial, cuando tú tienes un líquido en completo reposo, le ves como si fuera un espejo, una película perfectamente recta. Es así. Esto es una energía, y fíjate, ¿por qué es los que ciertos mosquitos pueden caminar sobre los líquidos? Es porque el peso que se distribuye en cada una de las patas del mosquito es inferior a la fuerza de la tensión superficial. Así es sencillo. Por eso es lo que pueden andar. Y dices, no, pues ya está. Acuérdate que en las patas se distribuye el peso del mosco. El peso es una fuerza, ¿verdad? Del insecto. La tensión superficial es una fuerza. Lo que hacen los tensoactivos es disminuir la tensión superficial. ¿Sí? La tensión superficial de los líquidos. Mira, y es por eso que los líquidos forman esferas. Mientras más alta es la tensión superficial, más perfecta es la esfera. Mientras más baja es la tensión superficial, es pues más elipsoidal la esfera, ¿no? Déjame ver si es que tenemos alguna imagen con, pongamos tensoactivo, para que vean el efecto que tiene el químico. Tensoactivo. Eso. Sobre la tensión superficial, déjame ver. Que se ve cómo se reduce la esfericidad. Nope. Tensoactivo superficies. Todo esto se puede medir, ¿eh? Superficie. Aquí podría ser una imagen interesante, déjame ver. Sí, bueno, más o menos. La idea es que este de aquí es el líquido que tiene efecto, que está mezclado con el tensoactivo y ya no es esférico, sino que le ves que pierde la forma esférica, es porque ha reducido su tensión superficial. ¿De acuerdo? Aquí nuestros abuelitos conocían de este tema de la química y lo aplicaban súper bien. ¿A qué me refiero? Antes en los autos, siempre el abuelito solía tener una funda de detergente chiquitita. No sé si es que recuerdas eso. Porque antes no, los sistemas mecánicos de los limpiaparabrisas de los autos no eran tan buenos. Entonces, si es que llovía, es un problema. Si no tendríamos las plumas, si has visto que cuando llueve es lleno como de esferas el parabrisas. Mientras no se encienden las plumas, ¿no es cierto? Es lleno como de esferas. ¿Por qué? Porque el agua tiene tensión superficial. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacían los abuelitos cuando se les dañaban las plumas es poner en la parte superior del parabrisas una línea de detergente, del Deja, de color azul o del color verde, cualquiera. Si es que venía la lluvia, ¿no es cierto?
tienes un texto antiguo sobre tu parabrisas, llueve, baja la tensión superficial del agua y ya no forma esferas, sino forma láminas. Y si se te forma una lámina sobre el parabrisas de tu auto, ya puedes ver y ya puedes andar. ¿De acuerdo? Ese es un tenso activo. Bueno, vamos a nuestra materia. ¿Cuántos tipos de tenso activos es lo que habíamos encontrado dentro de estos? 4, me parece, en términos generales, ¿no? ¿Cuáles eran esos 4? Catiónicos, aniónicos, no iónicos y... ¿cuáles? Anfóteros o anfotéricos, ¿verdad? Todos estos de aquí tienen una clasificación general que se les llama moléculas, ¿se acuerdan el nombre? Anfipáticas, correcto. No antipáticas, cuidado, te vayas a confundir. Vayan a decir, es que en clase de química me dijeron que las moléculas son antipáticas. No. Anfi, con F, ¿no? Anfipáticas. ¿Qué característica tiene una molécula anfipática? Tiene un cuerpo no polar y una cabeza polar. Es como un palo de fósforos, como dice el compañero, ¿no? Cuerpo no polar y cabeza polar. Entonces, el catiónico, la cabeza será positiva. El aniónico, la cabeza será negativa. El no iónico, ni negativo ni positivo, ¿no es cierto? Pero sí tienes distinta distribución de cargas. ¿Y el anfótero? Básico y ácido a la vez. Carga positiva y carga negativa. Fíjate que los conceptos de ácido y básico, como tú lo mencionas, es conceptos previos al tratar de entender esto de las cargas en la solución acuosa. Sí, ácido más cargas positivas. Básico más cargas negativas. Sí, es ahí lo que se definió la escala del pH y todas esas cosas que ya les han contado en otras asignaturas. Bien, entonces, en los catiónicos, ¿cuáles teníamos? Fíjate, las aminas, ¿sí? Compuestos del amonio cuaternario, compuestos de fósforo, jabones, aceites vegetales sulfonados, etc. ¿De acuerdo? Hay más nombres dentro de esto, ¿no? No vayas a perder vista, no vayas a decir... ay, es que me dijeron que los aniónicos son estos. Estos y muchísimos más. Aquí la industria química se ha dado piola haciendo cosas, ¿de acuerdo? Fabricando moléculas, patentando moléculas y procesos. Estas, digamos que son como los nombres más relevantes. No te aprendas estos nombres de memoria. Ya lo habíamos dicho antes, porque cambias la industria que está en Machachi, te vas a la que está abajo en Tungurahua y te hablan completamente diferente, ¿no? Aquí tienes los no iónicos que habíamos hablado. Estos son los anfotéricos, ¿verdad? Es así como le reconoces a los amonios cuaternarios. ¿Te acuerdas que les dijimos algo de los amonios cuaternarios? ¿Qué les dije de los amonios cuaternarios? ¿Cuál, cómo? Repítelo, está bien. Creo que estaba bien. Sí, correcto. Es el desinfectante de piso, el que huele a eucalipto o el que huele a menta y tanta cosa. Ese suele ser un amonio cuaternario. Y estudiaremos más de esto cuando lleguemos al capítulo de tensoactivos. ¿Vale? Estos son los agentes antiestáticos. ¿Qué lograban los agentes antiestáticos? ¿La? Quitar la estática. ¿Qué es la estática? Cargas, ¿no es cierto? Sobre las fibras, ¿de acuerdo? Bien, ok. ¿Cuál era la diferencia de estos con los emulsionantes y los humectantes? Que aquí aparecían otro tipo de átomos, ¿cuáles? Fosfato, básicamente, ¿no es cierto? Si tú eres observador en la lista que debes tener en las diapositivas, fíjate, aquí tienes aminas, amonios cuaternarios, a los glicerilos, etoxilados. ¿Qué era algo etoxilado? ¿Se acuerdan que lo mencionamos? ¿Qué partía de? Oxígeno. No, óxido de etileno. Del óxido de etileno. ¿Y el óxido de etileno de dónde salía? Del eteno.
del eteno, ¿no es cierto? Y por esa característica del doble enlace entre los carbonos, lograbas colocar un oxígeno ahí. Incluso pusimos la imagen del óxido de etileno de aquí de la Wikipedia, ¿no? Me parece que les pusimos aquí. Sí, creo que se acuerdan de esto, ¿no? Esto originalmente son dobles enlaces, etileno o eteno. Por esa característica de que aquí tienes electrones para dar y recibir, logras colocarle un oxígeno, ¿verdad? Y eso ya, pues, ¿qué lograba eso en las moléculas cuando se etoxilaban? ¿Te acuerdas? Lo hablamos también en la clase anterior. ¿No se acuerdan? Si ustedes mismos leyeron del Google. Para dar diferentes tensoactivos. ¿De acuerdo? ¿Qué son los tensoactivos? Los que modifican la tensión superficial. ¿Qué categoría de los químicos caen dentro de estos? Emulsificantes, emulsionantes y los antiestáticos. ¿De acuerdo? Bien. Todos estos, ¿qué características debían cumplir para que puedan estar dentro de la industria textil? No importa cuál de estos sea. Emulsionante, humectante, cualquiera de estos. ¿Cuál de estos, qué características en general debía cumplir? Buena acción antiestática. Además de que te sea una buena acción antiestática, buena acción emulsionante, buena acción humectante, buena acción antiflama y tanta cosa. Había características generales que debían cumplir todos estos químicos que van sobre las fibras textiles. Inofensivos, cosa de que cuando te pongas esos hilos, esas telas, ¿no es cierto?, no te empiecen a salir ronchas ni cosas raras en la piel. Ya son cosas que ahora en el siglo XXI no nos pasan regularmente, ¿no es cierto? O sea, ya nos ponemos una ropa y estamos confiados de que la ropa no nos va a hacer mal. Es más, ni siquiera, bueno, en ciertas prendas sí piensas en el tema de la higiene, dices, uy, ¿quién más se habrá puesto esto? No sé si te pasa. Cuando te vas a probar ropa, ¿no es cierto? Y dices, ¿quién más habrá puesto esto? Es por eso que las cadenas comerciales, las que son responsables, las prendas que se prueban las personas, ¿verdad? Son separadas de las prendas que están en la percha, ¿sí? Para tratar de ir a un proceso de reemperchado, llamémoslo así. ¿De acuerdo? Reemperchado no es que van otra vez a lavarse la prenda. Es un problema. Las prendas en la actualidad tienen pues todo una... O sea, vienen pensadas para que soporten una determinada cantidad de ciclos de lavado. No es que les puedes lavar eternamente, ¿no? Ver si es que alguien la manchó, la ensució, te estás poniendo y le pisaste el pantalón, imagínate, etcétera. Pero bueno, o sea, todavía tenemos... O sea, pensamos de que la prenda es inocua para nosotros. Eso es gracias a los químicos con los cuales la prenda ha sido tinturada, ha sido tratada. Entonces, la primera característica que cualquier químico debe reunir para estar en la industria textil es que sea inocuo. ¿Qué más? ¿Qué otras características debe reunir? ¿Cuál? Estabilidad térmica. Estabilidad térmica. ¿Qué quieres decir con eso? No debe evaporarse. Ah, que no sea volátil entonces. Eso es diferente. Porque estabilidad térmica significa de que, a ver, ¿a qué temperatura se empieza a romper la molécula? Más o menos, ¿no es cierto? Los aceites, fíjate, para tener una idea de esto. El aceite de palma, con el que haces una buena papa frita, ¿no es cierto? Una buena carne empanada, ¿de acuerdo? Eso, cuando empieza a calentarse en tu paila, en tu aceite, supera los 100, 120 grados centígrados. Es por eso que, si es que te salta un poco de aceite en la mano, se te empolla. Te ha pasado, me imagino, ¿no? Quemadura casi de segundo grado. Sí, la de primer grado es superficial y ya cuando se te empieza a hacer ampolla, estás entrando en el segundo grado. ¿De acuerdo? Porque está, ya te digo, muy caliente. Y dependiendo si es que el aceite es cada vez más complejo, supera los 120, 130 grados centígrados. ¿Se están rompiendo ahí las moléculas? No todavía. El rato en que encima de la paila empiezas a ver humos de color blanco, ahí se están rompiendo las moléculas. ¿Sí? Suele suceder cuando le dejas mucho tiempo el aceite en la paila.
¿De acuerdo? Ahí suele pasar eso. Dices, uy, me olvidé y ya estaba sacando humo. Ya se te estaban rompiendo las moléculas y prácticamente te estás comiendo veneno. Porque esas moléculas rotas más los, como es esto, moléculas que están ahí en los revestimientos de las pailas, de los aceites, malo, radicales libres. Y acuérdate que la palabra radical libre es cáncer futuro. ¿De acuerdo? Entonces, si es que vas a utilizar aceite, que no te empiece a hacer humos. Porque el instante en que ya se te está haciendo humos de ese aceite, ya se te está rompiendo la molécula. ¿De acuerdo? No es bueno para freír el aceite de oliva, por ejemplo. Que tú dices, ay, me voy a hacer un huevito frito, ¿no es cierto? Y como quiero entrar en la onda de salud, me pongo aceitito de oliva, que me costó un poquito más, ¿verdad? Y pues ya, malo. Es más sano, sí, para tomarlo, para beberlo, para acompañarlo en ensaladas, no para freír. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva es lleno de insaturaciones y las insaturaciones versus la temperatura son más débiles. Por tanto, se rompen con mayor facilidad. Así le pongas poquito. El aceite de oliva, el extra virgen especialmente, porque a veces dices, no, voy a buscar un aceite de oliva extra virgen en el supermercado, porque ese es más sano. Y dices, con esto me frío la carne, con esto me frío el huevo. Mal. Primero estás botando la plata. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve ese aceitito? Digo, te preparas una ensalada y le pones un chorrito encima. O te preparas una tostadita, ¿no es cierto? Tomate raspadito en la tostada y encimita un chorrito de aceite. Bien. Eso está bueno. Para eso son esos aceites, para tomarlos fríos. ¿Quieres hacer fritos? Ponle aceite de palma. ¿Sí? Aceite de girasol también depende del girasol y del origen, ¿no es cierto? No, o sea, el aceite, mientras más saturado sea, es mejor para las frituras. Freír con manteca, malo. Porque la manteca es llena también de esos triglicéridos y esos también se rompen. ¿De acuerdo? Cuando te vas a pegar las salchipapas ahí donde la vecina, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y dices, uy, ese aceite negro, ¿no es cierto? ¿Cuántas frituras tendrá? Malo también. ¿Qué es el negro que estás viendo ahí? ¿Qué crees que es el negro que ves en las pailas? Las partículas de color negras que ves en el aceite caliente. Ya es carbón, exacto. Ya son átomos de carbono que están ahí, de lo que se rompen las moléculas. Una persona que esté en la línea de la restauración de la alimentación, que es responsable con las personas que consumen sus productos fritos, ¿de acuerdo? Debe hacer un cambio del aceite una, dos o tres veces a la semana. La gente no lo hace porque dice, uy, no, qué caro, ¿no? Pues imagínate, y ahí sigo echando papa frita o pescado frito, lo que sea que estoy vendiendo. Entonces, tú como consumidor eres el responsable. Dices, no, pero es que, profe, qué rico lo que vende la vecina. ¿Cómo le voy a decir que no le voy a comprar porque está el aceite hecho negro? Dile, ve a vecina, cambiarle. O si no, no le compres. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque en el fondo está tu salud. En fin. No sé por qué llegamos a eso. ¿Por qué llegamos a esto de los aceites? Si estamos hablando de otra cosa. Ah, de la estabilidad. Claro, espera. Les preguntaba, ¿cuáles eran las características que deben cumplir los químicos para poder poner en los tejidos? Y me decían, uno, profe, inocuo. Bien. Dos, que sean estables a la temperatura, que no sean volátiles. No es que se van, o sea, fibra caliente, no es que se van por ahí, por la en el vapor. ¿Qué más deberían ser? Deben ser compatibles entre sí, correcto, porque las acciones tienen que irse sumando. Imagínate lo tremendo que sería que uno de los agentes antiestáticos o de los agentes humectantes o de los agentes emulsionantes no le vaya bien al colorante que estás poniendo en tu fibra, o que se despinte, o que cambie de color, cambie de matiz, cambie de brillo, cambie de intensidad por el químico que tú recomendaste. No puede ser. Bien, ¿qué más? Déjame ver. Amigables con el medio ambiente. Pocos químicos son amigables con el medio ambiente, hay que ser sinceros. ¿De acuerdo? Estamos en la industria química, todos esos químicos que van al ambiente. Si los mismos productos naturales son poco amigables con el medio ambiente. Te doy un ejemplo, el suero de la leche. En las industrias del queso.
Tú dices, lechecita, ¿no es cierto?, de las vaquitas, qué buena que es, saco quesito, me queda el suero, que es una suspensión que tiene, ¿qué?, un 5, hasta un 10% de sólidos disueltos. Eso no le puedes botar así al río, porque si no, pues que es de la lechecita mismo, pum, le mandamos afuera. No, no hay cómo. Tiene que pasar por plantas de tratamiento. Y no es barato tratar el suero de la leche. ¿De acuerdo? O sea, incluso muchas cosas naturales no son tan buenas con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque existe un parámetro en el agua que se denomina el famoso DQO o el famoso DBO. Demanda química de oxígeno y demanda bioquímica de oxígeno. Toda sustancia que es echada al agua modifica la famosa DQO y la famosa DBO. Y lo que hacen las normas es controlar cuál es la calidad del agua que una industria puede enviar a los efluentes naturales. Y uno de los parámetros de la famosa DQO de DBO. ¿De acuerdo? Entonces, pensar de que vas a tener químicos amigables con el medio ambiente, no sé, ni el mismo vapor de agua es amigable, porque es gas de efecto invernadero. El vapor de agua es gas de efecto invernadero. O sea, ni siquiera ese es como quien dice amigable con el medio ambiente, ¿no? Bueno, el vapor de agua entra en el ciclo del agua, pero lo que tener mucho vapor de agua en el ambiente también no es bueno, porque ya te digo, es gas de efecto invernadero. O sea, que no le pongamos eso de sustancia amigable con el ambiente en el químico, porque ninguno lo es. Más cosas. ¿Cuál? Díganlo sin miedo. Exacto, que no se vaya en el lavado. Imagínate, ¿no es cierto?, que estás haciendo una tela que no se debe quemar, estás haciendo el traje del piloto del Fórmula 1 y no le puedes decir, ¿sabes qué?, pues no le laves. Porque si le lavas se nos va todo el agente antiflama que le hemos puesto, ¿no? Bien. Vamos a la clase de hoy día. Todo lo que hemos hecho hasta este momento, en estos qué minutos que nos hemos tomado, es recordar y afianzar lo que ya les hablé la sesión anterior. Bien, agentes de encolado. ¿Qué te dice la palabra encolado? Había una forma de teñir los textiles que hablaba de la cola, del encolado, y cuando utilizabas pigmentos que estaban en suspensión. ¿Te acuerdas? Una de las formas del teñido era de el pigmento que está en suspensión, ¿no es cierto?, adherirle a las fibras, ¿no es cierto?, mediante un producto químico, ¿de acuerdo?, como una goma, pensémoslo así, ¿de acuerdo? El sizing agent, los agentes de encolado. También los agentes de encolado son estas como químicos que se colocan en los hilos pues para que puedan transportarse de mejor forma. ¿De acuerdo? Mira, se adhiere a la fibra, es una película resistente que resiste a la abrasión. ¿La abrasión de dónde sale? Producto de la fricción. ¿Sí? Producto de la fricción es lo que es la abrasión. ¿Y cuándo un agente de encolado es bueno? ¿Cuándo te permite formar películas? ¿Qué necesitas para que formes una película? Un tensoactivo, ¿no es cierto? Porque los tensoactivos bajan la tensión superficial, en lugar de formar esferas, forman películas, ¿no? Que trabajen bien sin importar la humedad atmosférica, que te permita una elongación natural de la fibra y que después los puedas remover de la fibra sin problema, una vez de que ha cumplido su acción, ¿sí? Los agentes solares básicamente sirven. Te pueden para rodillos. Estos rodillos. Para pensemos en la primera opción. Que acompañamos el trabajo para que otros pensemos.
aquí están las...
Listo. Claro, y en la transmisión todo lo que dije nos se debe haber quedado en mudo, verás, qué iras. En fin, ya, vamos otra, carboximetilcelulosa. El problema que al cambiar de micrófono y pedirle que me grabe el micrófono de la computadora, ya no puedo moverme mucho en el curso y me toca quedarme aquí cerquita. En fin, ya está. Carboximetilcelulosa, el CMC. ¿Sí? Vamos a ver qué te dice el nombre. Celulosa, ¿qué es la celulosa? Esto también te enseñan desde segundo de qué sé yo, cuarto de básica, quinto de básica, qué sé yo, la maestra de primero, segundo y tercero bachillerato. Te lo debe haber comentado la doctora Vicky o el doctor Stahl en Orgánica 1. ¿Qué es la celulosa? Es una fibra, sí, el papel sobre el que escribes de celulosa es todo lo que sostén de la parte vegetal. ¿Sí? Tengo una, creo que está la molécula de la celulosa aquí. Estoy seguro, me parece que sí. Ajá. Ahí la tienes de la celulosa, es un polímero, pero sé observador. Estos también son los hexágonos, los mismos hexágonos que estaban dibujados antes en el almidón, igualitos. Son glucosas. La celulosa, tus hojas de papel, el sostén, la madera de los árboles, ¿de acuerdo? Igual siguen siendo glucosas, muchas glucosas unidas, por eso te aparece la N aquí. ¿Cuál es la diferencia? La posición de este enlace central. ¿Te acuerdas que el enlace central en el almidón estaba dibujado para abajo? Déjame ver si es que regreso a esa diapositiva para que lo puedas ver. Caramba. No estás. ¿Qué es pues? Un segundo, ¿dónde estás? Aquí estás, mira. Regreso a esta diapositiva, mira, ahí está. Si le ves, son glucosas, los hexágonos, y este enlace está dibujado para abajo. Cuando está dibujado para abajo, se le llama posición alfa. Es eso lo que nosotros como mamíferos nos podemos comer. Nosotros somos mamíferos carnívoros, básicamente, ¿no? Así es nuestra definición. Tú le ves a la celulosa y es igual, el mismo hexágono, tal cual, solo que este enlace está dibujado para arriba. Y eso se llama posición beta. Y nosotros no podemos procesar las glucosas en posición beta, cuando están unidas entre sí en posición beta, no podemos. ¿Quiénes sí pueden? Los que son rumiantes. Las vacas van y comen hierba, ¿no es cierto? Y la transforman en carne, en leche y tanta cosa. Es porque tienen las enzimas en su sistema genético, en su información de ADN, que codifican las enzimas que procesan los enlaces beta de las glucosas. En nuestro ADN no están codificados esos genes, por tanto no tenemos esas enzimas, y es por eso que los nutricionistas le dicen, esto para usted es fibra. Coma fibra en su dieta, ¿no es cierto? ¿Qué es la fibra? Las hojas, lechuga, berro, acelga, son hojas. Hay gente que es muy extrema y que dice, no, es que yo no como hierba. Debes comer hierba. No la procesas, es decir, no sacas las glucosas, porque procesarlo sería romper este enlace que esté en beta y que te queden libres las glucosas. No obtienes glucosas de ellos, pero son, imagínate, hilos infinitos, muy muy largos, que van por tu sistema digestivo, llevándose todo, facilitando el tránsito de los nutrientes dentro del sistema digestivo. ¿Cuánto te falta fibra en tu alimentación? Es complicado hacer de vientre. O sea, dices, no, tengo problemas para hacer de vientre, etcétera, necesito más fibra. Y te mandan a comer hierbas, dicen, col de Bruselas, esas cosas. ¿De acuerdo? Pero bueno, esta es la celulosa. ¿De acuerdo? ¿Qué te dice la parte del carboximetil? Bueno, el metil, ¿qué te dice el metil? Un radical, ¿no es cierto? Ha sido sustituido. ¿Cuál es el principal punto en el cual tú podrías sustituir cosas aquí? Los OHs. ¿No es cierto? En los OHs se puede hacer sustituciones sin ningún problema. Y ahí tienes, fíjate, lo que es carboximetil celulosa. Acá la tienes, ¿no?
aquí qué has puesto, fíjate. Has hecho un éter y has hecho por aquí un éster. Carboximetilcelulosa. Con sal de sodio. ¿Sí? En el fondo la carboximetilcelulosa es la celulosa, solo que en lugar del OH tienes la sustitución con otro radical orgánico. Y ya tienes, pum, agente de encolado sin miedo. ¿Vale? La famosa carboximetilcelulosa. ¿Qué es lo que nos interesa? Grado de polimerización desde 1000 a 7000. 7000 unidades repetidas. ¿Qué es el COF? Demanda química. Demanda química de oxígeno. ¿Por qué nos interesa a nosotros, los ingenieros químicos, conocer cuál es la demanda química de oxígeno de los productos que están participando en nuestros procesos? Porque eso es impacto ambiental. Entonces, si tú sabes que en tu planta, en tu proceso, estás teniendo este tipo de productos y los vas a echar, esas que ves, es grave como estoy contaminando. Y tendrás que tomar todas las acciones técnicas para que los fluidos que salen de tu proceso, pues sean lo más, estén dentro de las normativas ambientales de la zona. ¿De acuerdo? Bien. Más cosas. Fíjate. El galactomanán, ¿te acuerdas? Fíjate la lista. Estamos viendo según la lista, ¿no? Starch, que es almidón. CMC, carboximetilcelulosa. ¿Verdad? Este pone galactomanán, que es de cristal. Galactosa manosa, galactomanán. ¿Sí? Estas de aquí son primas hermanas de la glucosa. ¿Sí? Glucosa, galactosa. Son 6 átomos de carbono, ya vamos a estudiar más adelante. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre una glucosa y una galactosa? La posición de los OHs. Cambia la posición de uno de los OHs. Fíjate que en glucosa, esta imagen está bonita para glucosas. Fíjate, están todos como, hay uno que está abajo, otro que está arriba, otro que estaría para abajo. ¿De acuerdo? Fíjate, abajo, arriba, abajo, y este está arriba también. Ya te voy a enseñar eso más adelante. Pero llegamos a la galactosa, que está por aquí, y te cambia la posición. No puede ser que esto de aquí esté el hexágono, si le vas a saber, ¿no? Aquí está el hexágono, solo que dibujado de forma rara, solo que este está hacia arriba y hacia arriba, no sé si lo vas a saber. En la glucosa era abajo, arriba, abajo, y este está arriba, 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 solo cambia esa posición, la posición del OH, pese a que tiene exactamente la misma estructura, y ya estás hablando de otra molécula completamente distinta. Manosa me parece que son 5 átomos de carbono. Los azúcares no solo son de 6, ¿sí? Tienes de 3, tienes de 4, tienes de 5, tienes de 6 átomos de carbono. La más berreada es la glucosa, 6 átomos de carbono. De ahí también tienes manosa, ribosa, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate, sale de las materias primas, fíjate, este de aquí sería un galactomanán, que tienes pues galactosas N veces repetidas, ¿no? N y M veces repetidas. Como agente de encolado. Bien, esto que tú ves aquí, ¿verdad? El famoso aceite de linaza, que dicen que buena que es la linaza, ¿no es cierto? Para ciertas cosas, ese observador. Aquí está la molécula central. ¿Cuántos carbonos tiene esta molécula central? Uno, por acá tienes dos, tres. Si ya ves, ¿no? Uno, dos y tres. Tres carbonos. A esos tres carbonos, aquí tenías un oxígeno. Otro oxígeno y otro oxígeno. Originalmente este era el glicerol. ¿Sí? Solo que está formado un éster. ¿Sí ves que aquí está un éster? Otro éster y otro éster. ¿Sí le ves, no? Un éster significa que antes esta molécula que estaba en color rojo era un ácido. Un ácido graso. ¿No es cierto? ¿De cuántos? Estos deben tener números pares de átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Siempre los átomos de carbono, y esto te dije en la clase pasada, en los ácidos grasos van en números pares. 14, 16, 18, 20, etc. ¿No?
Y esto se conoce como triglicérido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la base es la glicerina, la que tenía los tres alcoholes. ¿Sí? Se esterificaron. Mira, con tres ácidos carboxílicos y tienes triglicérido. ¿De acuerdo? Y este es el aceite de linaza, que pues te sirve como también agente de encolado. ¿De acuerdo? Ya. Más agentes de encolado. Polivinil alcoholes. Alcohol sí te dice que es el alcohol, ¿no? Átomos de carbono con el OH. Vinil. ¿Te acuerdas cuál era el vinil? Dos carbonos, ¿no es cierto? Que originalmente tenía o no tenía doble enlace. Sí, sí, tenía doble enlace. ¿Y el poli? Muchos polivinil repetidos, ¿no? Fíjate. Aquí está uno de estos repetidos, M veces, aquí es otro copolímero, repetido N veces con este de aquí, ¿no? Que es un entero. M y N son dos polímeros que se van juntando. ¿Cómo se juntan estos? Lo veremos después, ¿de acuerdo? Pero mira, copolímero de alcohol vinílico, que es este de aquí, más del acetato de vinilo que está aquí, ¿de acuerdo? Porque es buen agente de encolado, te da una buena viscosidad, buen grado de polimerización, pero mira cuál es el problema. 1700 miligramos de oxígeno por cada gramo de esta sustancia. ¿De acuerdo? Bonito el agente de encolado, listo, todo bien chévere, pero al ser sintético significa que sale de un reactor. El almidón sale de una plantita. La celulosa sale de una plantita. ¿De acuerdo? Pero esto de aquí sale de nuestros reactores. Y es por eso que, pues, pese a que no son moléculas tan, digamos, complicadas, como están muchas veces repetidas estas de aquí, ¡puf! Ya está. Es lo que se hacen no degradables por el ambiente, ¿sí? Y es por eso que te dan una demanda química de oxígeno muy alta, ¿de acuerdo? Para que algo sea degradable o no en el ambiente, necesitas que algo vivo se lo coma. Así de sencillo. ¿Quieres algo que sea degradable en el ambiente? Genial. Algo vivo se lo debe comer. Los fotones del sol tienen que romperle a la molécula y que se vaya haciendo partecitas más chiquitas. Pero por lo general, para que sea degradable, algo vivo tiene que comerse. Y los que mejor se comen las cosas cuando llegan al suelo son los hongos. Los hongos son excelentes degradadores. El tema es que van despacito, no son muy rápidos, ¿vale? ¿Qué más? Los polivinil alcoholes, de acuerdo, como agentes de colado sintéticos, te va muy bien en fibras no polares. Por ejemplo, el poliéster, ¿sí? Como agente de encolado. Es lo que estamos. Acuérdate de nuestro cuadro inicial. Partimos de esto y decimos, mira, los polivinil alcoholes va muy bien para los poliésteres, ¿no? Mira, aunque estos de aquí van bien con todos prácticamente, ¿no? Pero muy bien para las fibras polares, polivinil alcohol. Ya, ¿qué otra molécula tenemos? Aquí están los polivinil alcoholes. Luego vienen los metacrilatos. Esto es un relajo de metacrilatos, pero bueno. Vamos entendiendo, pues. Cuando veas dos carbonos en una molécula de polímero, significa de que esto de aquí provenía del etileno, tarde o temprano. ¿De acuerdo? O del vinilo, que son dos carbonos que originalmente tenían dobles enlaces. ¿De acuerdo? Y ya les puedes tú colocar, pues esto de aquí es una sal, ya les puedes esterificar, porque te voy a hacerles ácidos carboxílicos cualquiera de ellos. ¿De acuerdo? Entonces fíjate, el ácido acrílico, que es el que tiene el doble enlace acá arriba, no sé si lo vas a saber, justo que hay una línea de pizarrón. El ácido acrílico, o la acrilamida, que es el doble enlace, y aquí tienes una amida. ¿Te acuerdas de las amidas? No son igual que las aminas. Aquí necesitas el grupo carbonilo. Fíjate. Acrilonitrilo. El carbono con el doble enlace. Y acá tienes la parte del nitrilo. El ácido metacrílico. Fíjate, los carbonos ya no son dos enlaces, ya no son tres. Sí, no son dos, pero tienen el doble enlace. Con la parte ácida.
eso del carbono con el doble enlace, como tú estás viendo aquí los monómeros, ¿no es cierto? Cosa buena para hacer polimerización. Es decir, les gusta unirse entre sí. Por eso es genial que tengan esos dobles enlaces. Entonces, claro, no es de extrañarse de que puedes unir este con este, repetido X, Y y Z veces. ¿No es cierto? Para llegar a tener polimetacrilatos. ¿Sí? Poli muchos, metacrilatos aquí están. De estos del acril. Si le ves acril, es este de aquí, es el famoso acril. El carbono como el doble enlace. ¿Sí? ¿De dónde sale el nombre? Este es el nombre que le pusieron, digamos, los antiguos, bueno, que salen en los 60 o años 70, 50, 60 y 70 y 50. Chévere, muy buenos los metacrilatos para poliésteres, poliamidas, para lana, para poliacrilo, nitrilo, para viscosa. De acuerdo, el problema, el COR, fíjate, de 1300 a 1700. O sea, botar esto al medio ambiente, no tener un uso racional de estos químicos al medio ambiente, chuta, es un problema serio. Por eso que tienes en las industrias textiles muchas regulaciones de la calidad de las aguas que son enviadas de esas industrias de salud. Porque tú ves los químicos que les acompañan, ¿no? O sea, son cosas bonitas químicamente hablando, sí, pero esto les da en contaminación de lo lindo. ¿De acuerdo? Poliacrilonitrinos, me parece que tengo algo más. ¿Sí? Condensados del poliéster. Condensados del poliéster, ya terminamos, ¿no? Verás. Así como los otros polímeros, vimos el acril, que son los dos átomos de carbono con el doble enlace. Aquí fíjate los ésteres. Aquí tienes un éster, aquí tienes otro éster, aquí tienes otro éster y por acá tendrías otro éster más. ¿De acuerdo? ¿Sabes reconocer en qué parte estaba el ácido y en qué parte estaba el alcohol? Cuando ves un éster. Por ejemplo, vamos en esta partecita de acá. No le pares bolas al SO3, que esto ya es otra cosa. En esta parte de aquí que tienes estos ésteres, ¿cierto? ¿Cuál de esta parte de aquí es el ácido y cuál es el alcohol? De la derecha. El de la izquierda es el ácido, ¿no? Y el de la derecha es el alcohol. A ver. Izquierda y derecha, ¿no? O izquierda, derecha, ¿cuál? Sí. Donde veas el grupo carbonilo, el grupo carbonilo debe estar unido en oxígeno, ¿no es cierto? Ese es el radical del ácido. Significa que esta parte de aquí con el anillo bencénico era el ácido, ¿no es cierto? Y todo lo que viene de aquí para acá, lo que está entre paréntesis, es el alcohol. Sí, ¿no? Y algo similar se te repite acá, fíjate. Significa que este de aquí, ¿cuántos OHs tenía inicialmente? Dos alcoholes, ¿no es cierto? Y aquí están los ácidos, fíjate. Y se van formando los ésteres. Acuérdate que cuando hay esterificación, un ácido reacciona con un alcohol perdiendo una molécula de agua. Química orgánica 1. ¿Cuál era el mecanismo de esterificación más famoso y que se estudia en la orgánica 1? Fischer. Recuerdo como los juguetes. ¿Sí? Fisher Price. Creo que ya no les suena nada los juguetes de Fisher Price a ustedes, ¿no? O sí. Ya no les dice nada. Bien. Así se les reconoce. En la unidad de polímeros vemos esa reacción de polimerización repetida N veces, ¿de acuerdo? Y de ahí sale poliésteres. Poliésteres. ¿Sí? ¿Todos tienen esta estructura? La respuesta es no. ¿Por qué crees que la respuesta es no versus la estructura? Porque va a depender, la respuesta es obvia, ¿no es cierto? Va a depender del ácido y del alcohol. Y así como tienes muchos ácidos, vas a tener muchos alcoholes, dependerá del químico que saca la patente de esas moléculas para ver cuál es exactamente. Por tanto, no es que no es un poliéster con poliéster, lo junto se puede combinar, ¿no? Pueden precipitar en presencia de cationes polivalentes. ¿Cuál es el cation polivalente que está en el agua, que no le puede ir bien? Calcio 2+, el hierro también es un cation polivalente, ¿no? Hierro 2+. Imagínate que el agua viene por tuberías metálicas,
que pueden acarrear cantidades de hierro, ¿no es cierto?, por el tiempo de la tubería. Bien, aditivos para el encolado, además de los que hemos hablado, ¿no es cierto? Fíjate, efectos suavizantes y antiestáticos. Los suavizantes, ¿no es cierto?, es lo que a veces tú le pones en tus lavadoras para lavar la ropa, ¿sí? Que es el efecto del suavizante en la ropa, es el mismo efecto del rinse en el cabello. Vas a la ducha, te pones shampoo, ¿verdad? Y para proteger tu cabello, venga el acondicionador. Lo mismo en la ropa. Pones la ropa, le pones el detergente en polvo, él deja. Y para que no se dañe mucho la fibra, le pones el suavizante. ¿Qué es el suavizante? Volverle a engrasar a tu fibra de ropa. Porque el detergente lo que hizo es sacar la grasa, así como el shampoo te saca la grasa del pelo. Y el suavizante de la fibra es volverle a engrasar para que quede pues más flexible, ¿de acuerdo? Mira, agrega efectos suavizantes, regulas la viscosidad, este es el famoso bórax, ¿sí? Reguladores de viscosidad, más espeso, menos espeso, esa es la viscosidad. Además del espeso en la viscosidad, mi querido amigo y amiga, la viscosidad tiene que ver con la energía que tú gastas para transportar algo, para transportar un fluido. Si tienes alta viscosidad, te cuesta mucha energía transportar la misma cantidad de fluido que si tuvieras baja viscosidad. ¿Sí? Imagina, el ejemplo típico es la miel de abeja y el agua. La miel de abeja tiene alta viscosidad. ¿Será fácil transportar esa miel de abeja? No. Y no te estoy hablando de ir cargando los frascos, sino imagínate líquida a través de tuberías versus transportar el agua. ¿Dónde vas a gastar más platita en energía? Transportando el que es más viscoso. ¿Qué más? Peroxo disulfatos, peroxo sulfatos. ¿Sí, se acuerdan de los peroxo? Esto era muy común en la nomenclatura del primero de bachillerato. Peroxoácidos, ¿se acuerdan de eso? Tioácidos, peroxoácidos, esas cosas. Eso debe estar muy atrás guardado en su memoria. Era cuando eran adolescentes rebeldes que recién descubrían cosas en su vida y que le van a parar bola a la maestra de química del colegio. En fin, emulsificantes ya les hemos hablado, ¿no? Antiespumantes, aquí están. Antiestáticos que están aquí, ¿no? Polietilenglicoles, éteres de poliglicoles. Bien. Siempre al final de cada una, porque ya esto es para la siguiente clase. Siempre al final de las diapositivas van a ver ustedes que les pongo esto, ¿no es cierto? El productor, pero es que por el tamaño de la diapositiva está con la letra A y estoy aquí con la letra E. En las fuentes bibliográficas que les pongo a ustedes, que es la enciclopedia de Ullman, que lo tienen en el lado del está la lista completa hasta la Z, de los fabricantes, ¿no es cierto?, más importantes a nivel mundial de químicos de encolado, que es nuestra idea. Y aquí te pongo, ¿cómo es esto?, el nombre con el cual les conocen. ¿De acuerdo? Es una muy buena lista, solo que por la diapositiva no nos da mucho, ¿no? Pero el banol, tal, tal, tal. Y aquí es lo que te dice más o menos que, ¿no? Fíjate, un polivinil alcohol para la casa, alguien de UK, le llaman colacin. Pero otro polivinil alcohol para otra casa, la Air Product de los Estados Unidos, le llaman Arviol. Y es la misma cosa, ¿no? El colacin, que son polivinil alcoholes, y el Arviol, que también son polivinil alcoholes. ¿De acuerdo? Es lo que te decía al inicio de este capítulo, de que tienes muchísimos nombres, muchos, muchos nombres, pero capaz que químicamente son iguales. O similares, o parecidos, solo que cada casa comercial le da el nombre que quiere. Hasta aquí lo del día de hoy de químicos de encolado de Sazing Agents. ¿Dudas, preguntas? Dime. Porque también hay grado de demanda química en los ingenieros, la cantidad de oxígeno que tiene el oxígeno. No, la cantidad de oxígeno que necesitas para oxidarle. Ajá. El decubo, por eso las unidades del decubo son miligramos de oxígeno por gramo de producto. O sea, para oxidar eso necesitas 1700 o 1200 miligramos de oxígeno. Ajá.
También hay medidas indirectas, ¿no?, con otros reactivos, pero se reporta en miligramos de oxígeno por gramo. Las aguas pueden ser eliminadas de la industria hacia la alcantarillada, me parece que máximo con 200 de DQO. Máximo. Me parece, no estoy seguro. Esas normas se llaman las normas TULSMA, que es la legislación ecuatoriana para el medio ambiente. Y te dice, el agua máximo de estas cosas puede tener tanto, y el DQO máximo debe ser de tanto, para que pueda ir al ambiente. Claro. Por supuesto. Depende de la cantidad de tela que procesen, de la cantidad de hilo que procesen. Claro. Bien, más preguntas. Al inicio de la clase me decían que les cuente la historia de la facultad. Ya no quieren que les cuente, ¿no? ¿Se dan cuenta lo que son? O sea, es jalar el dedo, o sea, jalar la lengua. Profe, cuéntenos la historia de la facultad para no tener clase. Claro, uy, qué aburrido la química orgánica. Y ahora que les quiero contar que todavía tengo 30 minutos, dicen, no, no, ya no, profe, ya. Ya me aburrí. A ver, lo que voy a hacer es entonces ponerles una tarea para estos días de fiestas de Quito. Para que se enteren de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esperen, a todos. Escúchenme. No es tarea de hacer cosas, sino de ir a visitar Quito. El campus actual donde estamos ahora, nosotros como Universidad Central, es un campus que se abrió más o menos por los años 60, chicos. ¿Saben dónde estaba el antiguo edificio de nuestra universidad? En el centro de Quito, al lado del Palacio de Carondelet, lo que ahora se llama Centro Cultural Metropolitano. Es ese edificio grandote que está entre la Iglesia de la Compañía y Carondelet. Centro Cultural Metropolitano, déjame ver si les pongo una fotito para que vean. ¿Cómo sabemos que ese fue el antiguo edificio de la Universidad Central? Aquí lo tienes, ¿no? Veamos una linda foto que hay. Exactamente. Esta es una buena foto. Si ubican este edificio, ¿no? Sí. ¿Cómo sabemos de que este edificio fue el de la Universidad Central? Está el escudo de la universidad en la fachada del edificio. No aquí. Tienes que caminar por la García Moreno, y te paras frente a esta fachada de piedra antigua. Aquí arriba vas a ver el sello de nuestra universidad. En piedra, con nuestro lema. Sí sabes cuál es el lema de nuestra universidad, ¿no? A ver, dicen que sí, díganlo. Omnium potentior et sapientia. Y esto está aquí. Bien, vayan a conocer el edificio, entren por esta puerta. Fíjense las placas que están adentro, les van a decir, aquí nació la Facultad de Medicina, aquí nació la Facultad de Jurisprudencia, ¿sí? En este balcón de acá arriba, si tienen la suerte de subir, en estas aulas de aquí y en esta parte inferior del edificio se encontraba la Facultad de Química y Ciencias Naturales, ¿de acuerdo? Lo que después se transformó en Ciencias Químicas, que está acá abajo. En esa facultad, un 8 de marzo, verás la fecha, 8 de marzo de 1949, ¿sí?, el Consejo Universitario de la Universidad Central crea la carrera de Química Industrial. 8 de marzo de 1949, Química Industrial. ¿De acuerdo? Y aquí estaban los laboratorios. Acá arriba, atrás hay uno como techo de vidrio que es el que cubre el patio actual de esto, ¿no es cierto? Pero había una plaquita.
que decía, en este espacio se creó el primer laboratorio de operaciones unitarias. ¿Qué es lo que tú ves acá abajo? ¿De acuerdo? Para 1965, el Consejo Universitario de la Universidad Central decide transformar la carrera de química industrial en ingeniería química. Y como le aparece la palabra ingeniería, ya no cuadraba tanto dentro de ciencias químicas, y migramos hacia la facultad que en ese entonces se llamaba la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas, como escuela, la Escuela de Ingeniería Química, que es de donde yo me gradué. Es así como yo le conocí a su carrera actual. Además de la Escuela de Ingeniería Química, había la Escuela de Ingeniería Civil, la Escuela de Topografía, de acuerdo, en esa facultad. Y tenemos que llegar al 24 de noviembre del año 24 de noviembre del año 2010, cuando el Consejo Universitario de ese entonces decide transformar la Escuela de Ingeniería Química en la Facultad de Ingeniería Química. Es por eso que el Consejo Directivo de la primera facultad instauró el 24 de noviembre como el día de la facultad, ¿sí? Y está establecido, ¿no es cierto?, de que en ese día se deba hacer una sesión solemne. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? ¿De acuerdo? Pese a que ustedes son nueva malla, no tuvieron la materia llamada Introducción a la Ingeniería Química. No tuvieron esa materia porque ya fue modificada. Antes de su malla había otra en lo que sí existía esta asignatura de Introducción a la Ingeniería Química que tuve yo la suerte de dictarla por un ciclo académico. Y es ahí donde organizábamos con los estudiantes de esos años la visita al centro para ir a ver esto. Hay una cosa súper interesante que te quedas loco. ¿Has escuchado de la famosa la misión geodésica francesa que vino en 1700 a medir el arco terrestre y encontraron que pues está en la mitad del mundo? ¿No es cierto? Se hospedaron en esta universidad, en la Universidad Jesuita. ¿De acuerdo? En el otro balcón, no en este, sino en el otro balcón, el que está pegado acá, a la iglesia de la compañía, todo esto era el solar jesuita. ¿De acuerdo? Las órdenes religiosas que cruzaron el Atlántico eran órdenes religiosas de evangelización cuando llegaron los españoles. ¿De acuerdo? Las órdenes religiosas antes de que crucen el charco en el 1500 se dividían en dos, las evangelizadoras y las encargadas de la parte de escribir los textos. ¿De acuerdo? Los que escribían los textos no cruzaron, esos eran los monjes que estaban en las montañas europeas. Los cartujos, los benedictinos, ese tipo de cosas, no cruzaron. Sino dijeron, hemos encontrado una nueva tierra, tenemos que evangelizarles, cruzaron las órdenes evangelizadoras. Y en Quito las ves perfectamente asentadas. Franciscanos tienen su iglesia y su convento al lado. ¿De acuerdo? San Francisco. Te bajas un poquito y te encuentras a los dominicos, que tienen su iglesia y su convento al lado, Santo Domingo. Te mueves un poquito hacia otra esquina y te encuentras a los agustinos, San Agustín, con la iglesia y el convento al lado. Los únicos que no hacían convento al lado de sus iglesias eran los jesuitas. Los jesuitas montaban la iglesia, ¡pum!, y al lado ellos montaban colegios y universidades. A nivel mundial. O sea, tú ves franciscanos con convento, dominicos con convento, agustines con convento, los jesuitas, universidades y colegios. En Quito se montó el Seminario San Luis y la Universidad San Gregorio Magno, 1620, por eso que cumplimos 402 años de fundación. Te debe sonar eso más o menos, ¿no? En septiembre, que es cuando la cédula real le da a los jesuitas la posibilidad de emitir títulos en esta universidad de la San Gregorio Magno. Cuando son los jesuitas expulsados de los reinos de España, 1700, y de eso hay una placa, muchachos, vayan a leerla, al pie de la Compañía de Jesús, te voy a enseñar en otra foto dónde está esa placa, que deberías leerlo, verás. Esto aquí se avanza a ver, no.
¿Sí ves que esta es la otra fachada del edificio? Y aquí está la compañía de Jesús. Aquí está una placa. Veamos si le encontramos una fachada a la compañía bonita. Ah, pero bueno. A ver, vamos de varias cosas. Compañía de Jesús. Pero en otra pestaña para no salirme de esta. Verás. Frank, pongámosle aquí Compañía de Jesús Quito. Eso. Aquí necesitamos una fachada grande de la compañía que se vea la placa que recuerda. Sí, aquí está. Aquí está, si le ves este muro blanco, es el muro con la universidad. Anda a la compañía y léete la plaquita que está acá abajo. Recuerden, en 1700, cuando los jesuitas son expulsados de todos los reinos españoles. Es ahí que son expulsados, es decir, desterrados, la iglesia se cierra a cal y canto, y la universidad, ¿no es cierto?, empieza a hacerse bodega, empieza a hacerse establos, tanta cosa, entra en control del Estado. Sí, todavía es dominio español, tiene que llegar el 24 de mayo, ganarles la batalla de Pichincha, formar la Gran Colombia, separarnos de la Gran Colombia. Es por eso que Ecuador, Colombia y Venezuela tenemos la misma bandera. Porque durante 8 años, de 1822 al 1830, éramos un solo país. La Gran Colombia, el sueño de Bolívar, bla, bla. Bueno, nos peleamos, se rompió todo eso, etcétera. Tanta cosa. Y el 18 de marzo de 1836, y eso hay una placa dentro de nuestra universidad que también tienen que verla, ¿sí? Es entrando por esta puerta al patio interno. Está la placa en la que dice un 18 de marzo de 1836, ¿no es cierto? Pedro, ¿cómo se llama el presidente después de Flores? El segundo presidente del Ecuador. Rocafuerte, ¿no es cierto? Le da el nombre de Universidad Central, que vino desde Bolívar, ¿no es cierto? Las universidades centrales en Bogotá, en Lima y en Quito. Y en Caracas. Y es por eso que celebrábamos el Día de la Universidad cada 18 de marzo, que es la Fundación Republicana. Es por eso que el 18 de marzo es cuando cambia el rectorado. Cambiaremos de rector el 18 de marzo de 2024. ¿Y por qué el 18 de marzo? Porque es la fecha republicana, bla, 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 bla. Bien, en este patio de acá arriba, ¿no es cierto, muchachos? Es donde se alojó en esta parte superior la misión geodésica francesa, que midieron el arco de la mitad del mundo. Dejaron regalando a la universidad dos cosas, la una ya no se conserva y la otra sí. Lo que no se conserva en la parte superior es el arco terrestre, porque estaba medido el arco terrestre que pasaba por el techo de la universidad, el primer regalo. Y el segundo regalo, el reloj de sol. ¿Sí han visto el reloj de sol de la universidad? Está abajo en la Plaza Indoamérica. Ese reloj estaba en el patio de la central, adentro. Fue lo único que nos trajimos del centro. ¿Sí? Déjame ver si es que le encontramos una imagen. El reloj de sol de la central está hecho en un pedacito de columna de la Compañía de Jesús. Si es que sale por abajo por Indoamérica, vean, es un pedacito de estas columnas que son chuecas donde está el reloj de sol. Veamos. Fue lo único que nos trajimos de allá del centro cuando nos mudamos acá. Reloj de sol UCE. Ahí está el reloj de sol. Ah, correcto. Sí lo has visto este, ¿no? Sí. Este pedacito de columna sobre la cual está el reloj de sol era un pedacito de columna de la Compañía de Jesús. ¿Dónde estaba la Compañía de Jesús? Aquí. Mira. Que les había sobrado, ¿no es cierto?, de la construcción. Tenga la base del reloj. Y eso fue lo único que nos trajimos del centro. Y lo pusimos en nuestra plaza central para recordar de dónde es lo que venimos. Fíjate, el teatro universitario, está la placa por ahí. Sí, mira, ahí lo tienes, que ya es la plaza actual, ¿no? Esto de los bustos de la parte de Indoamérica son los años 70 del siglo anterior. ¿De acuerdo? Con todas las ondas izquierda y tanta cosa que aparecieron. Pero lo que nos dice de dónde venimos es esta parte de aquí. Y hay una plaquita ahí abajo, que es del reloj de sol
de la misión geodésica francesa, ¿no? Que mide el arco de la... No, esto es en la mitad del mundo. Ahí está, mira, 402 años. Y así es lo que aparecimos nosotros, hasta llegar a tener esto del edificio de la creatividad y todo el tema. Esto es un pedacito de la historia, no les quiero aburrir más. Ya para que se vayan corriendo. ¿Cómo? ¿Algo decían qué? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Ya está. Apaguémosle la transmisión. Y nos despedimos, chicos. Que tengan una gran tarde. ¿Eh? Adiós. Dime. Para mi papá está intentando con esto colorear con el estilo que es los pétalos de un girasol. Entonces él quería, o sea, bueno, yo le había comentado de la práctica que tuvimos anteriormente donde le sacamos la glicerina al aguacate y él me dijo si es que, o sea, con esa glicerina uno puede colorear esos pétalos. A través de la absorción, claro, de los tallos. Podrías de, no lo sé, ¿sabes? No estoy seguro. Porque la antocianina definitivamente va a estar disuelta en agua y la vas a poder colocar en agua, ¿no es cierto? Y que eso suba por el tallo. Pero no estoy seguro si es que eso se va a fijar en los pétalos del girasol, ¿verdad? No estoy seguro. Habría que hacer la prueba. Ya, eso. Uh-huh. Muchas gracias. Adiós. Pregunta sobre el agua dura, la dureza del agua. Dime.